Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, después de tanto tiempo, vuelvo aquí a twitchear un poquillo. Para los que ya habéis estado por aquí, pues ya me conocéis. Para los que no, pues comentaros que yo soy Dan y que básicamente lo que voy a hacer en mi canal es hablar sobre animación y a la vez que animo, ver un poquito técnicas de animación. A mí me va a servir también para poder practicar y para poder mejorar con vuestro feedback y con una animación tras otra animación. Y nada, ¿por qué pongo este vídeo de introducción? Es un vídeo de Black Sails, de la serie Black Sails, una serie de piratas. A mí siempre me han gustado las aventuras de piratas. Y nada, comentaros que os pongo esto porque vi el breakdown hace poquito y me pareció increíble todo el trabajo que están haciendo. En este caso Digital Domain. Y además, este vídeo me sirve para introducir otro vídeo de un juego que se está haciendo en alguna parte, no sé exactamente dónde, que es Sea of Thieves. Este juego lo pongo aquí porque, bueno, aparte de la temática, que es va a ser una especie de sandbox de piratas, lo cual me parece increíble, por fin. Yo lo esperaba con muchas ansias. Es un juego que están haciendo con Unreal Engine 4. Unreal Engine 4 es un motor que la verdad que lo está petando. Es un motor que utilizamos en Scara. Scara, bueno, es un estudio de videojuegos. En realidad es 8 bits y trabajamos en un juego que se llama Scara de Blade Remains. Y nada, me gustaría a la vez que hablo de animación y animo y tal, también ir metiendo cosillas de Unreal, pues como, por ejemplo, cómo sacar un personaje en ZBrush, hacerle un pequeño rig en Maya y exportártelo a Unreal. Y con el tiempo, ¿por qué no? Mi intención, si todo va bien y tal, me encantaría hacer pequeñas animaciones, convertirlas en una miniserie dentro de Unreal. Ese es un proyecto que me está dando vueltas por la cabeza desde hace bastante y que ojalá pueda llevar a cabo, y me encantaría que Twitch fuera un poco la ventana de la realización de esa idea. También me encantaría bueno, que amigos, animadores o gente con ganas de llevar adelante un proyecto de estas características, en las que aprenderemos un montón, me incluyo porque soy un eterno estudiante también, pues aprenderemos a utilizar Unreal Engine como motor de render en vivo para series de animación. A lo cual me parece increíble porque hasta luego tiempos de render. Y el motor puede con ello, estad seguros. Bueno, si os parece, voy a poner el tráiler de Sea of Thieves, lo vemos, y mi intención durante la siguiente hora es comenzar a hacer un ciclo de caminar. He estado estas últimas semanas haciendo ciclos de caminar para el juego, y me encantaría pues trabajar un poquito en ello y que lo veáis. También aprovecho para comentar que mi idea es empezar a hacer también Twitch a través del canal de Scara. Pediré en el trabajo a ver si me puedo conectar a lo largo del día de mañana y los próximos días para ir enseñando el progreso que vamos haciendo en el juego. Y nada, cualquier cosita, que dudas o cualquier cosita, pues escribís por aquí, ¿vale? Vamos a ver el tráiler.
Pasote de juego. La verdad es que lo espero con muchísimas ganas. Por la temática, por todo. Por la banda sonora, por todo, no sé. Le tengo muchas ganas. Bueno, y nada, con esto ya empiezo a animar. ¿Vale? Bueno, pues hoy animaremos este personajillo. Este personajillo es un modelo del mentor, otra vez. Y nada, la idea, como os he dicho antes, es la de hacer un caminar. Y nada, vamos a ello. Mi intención es animar por fases, ¿vale? Y vamos a ello, venga. Poner un poquillo de música. A ver. Ahí está. Vale, también comentar que este vídeo va a quedar grabado para que lo podáis ver en cualquier momento. Y lo dicho, intentaré ir haciendo los streamings los lunes sobre las 8 o 9 de la noche más o menos. Venga. Bueno, pues yo voy a comenzar con los pies. Vamos a comenzar con estos controles. Más o menos el caminar lo haremos en unos... A ver... 32 frames. Aprox. Vamos a bajar un pelín la cadera, ¿vale? Para que no haga el popping las dos piernas. Ponemos ahí unos 28. Y un poquito más adelante, 26, por ejemplo. Y aquí lo que vamos a hacer es... vamos a clavar ahí la translación en Z y la translación en Y. Y lo mismo lo vamos a poner en el frame 32. Veréis que he puesto aquí número entero para poder copiar este valor en este pie, en el frame de contacto intermedio, ¿vale? Entonces, menos 28, aquí serían en el 16, ¿vale? Y aquí sería 26. Ahí está. Tengo el autokick marcado, ¿vale? Entonces ahí ya vemos que tenemos esos pasos. Vamos a ir al graph. Y aquí tenemos estas dos curvas en Z.
y aquí lo que vamos a hacer es convertir estas curvas en un ciclo infinito. Curves, pre-infinity cycle y post-infinity cycle. Si vamos a view, podemos ir a la opción de infinity y aquí veremos ese ciclo marcado, ¿vale? Y estas curvas las vamos a convertir en linear tangents. Esto nos va a ayudar porque cuando el pie vaya hacia atrás, siempre va a tener que ir de forma constante hacia atrás, ¿vale? Luego veremos que hacia adelante tiene que acelerarse y luego decelerar un pelín. Eso lo setearemos luego, más adelante. Entramos aquí y ahora lo que vamos a hacer es decirle al pie que avanza que suba para arriba en el eje Y, ¿vale? Lo colocamos ahí, más o menos. Y aquí, como hemos seteado antes en el 1 y en el 16 la translación en Y, vale, que me lo he dejado ahí. Un momentito. Aquí la translación y aquí igual la translación un kit, ¿vale? Ahora sí. La translación en Y aquí, para arriba. Ahora ya sube y baja. Y para atrás. Pues aquí lo mismo. Aquí atrás, perfecto. Y aquí que va hacia adelante, pues arriba. Y ya tenemos esos pasitos. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Perfecto. Veréis que aquí se mete hacia adentro. Esto es por la interpolación de las curvas. Si venimos aquí, veremos que en la translación en Y nos genera esa curva hacia abajo. Simplemente venimos para acá. Este también, y lo aplanamos de esta forma, ya no se mete hacia adentro. Y aquí lo mismo. Pic. Pac. Listo. Ya tenemos esta parte. Vale, bien. Y aquí vamos a aprovechar para setear la rotación en Y. Vale, la cadera siempre va en la dirección en la que la pierna delante nos marca. Entonces, la pierna izquierda va delante, pues la rotación en Y va a ir hacia allá. Cogemos la rotación en Y y la rotamos para allá. Voy a poner un número entero igual, menos 10, y le damos un key. Y ese mismo key nos lo llevamos al 32. Y en el 16... pues lo contrario, 10. Pum. Ya lo tenemos. Piki, 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 piki. Perfecto. Vale. Otra cosa que podemos setear ahora mismo sería un poco la translación en Y de la cadera. Vale, entonces, cuando el pie se levanta, en esta posición la cadera sería la posición más baja que tenemos de la cadera. Lo voy a exagerar un montón, ¿vale? Y luego lo tocamos. Vamos allá. En el 16, translación Y. Esta misma en el 32. Y esta misma en el 1. Y en el 20 sería la down pose, ¿vale? La posición de abajo. En el passing pose la cadera iría, uepa, más arriba. Realmente no haría falta setear aquí el key porque luego tocando las weight tangents lo podríamos setear. La voy a colocar y luego en todo caso lo borramos, ¿vale? Y este punto, el passing pose, bueno, después del passing pose podríamos decir que quizás 1, 2, 3... entre 3 y 4 frames antes de la pose de contacto sería el punto más alto de la cadera, ¿vale? Ya tenemos seteadas estas translaciones. Podríamos venir aquí y transferir estas posiciones al resto. Entonces, lo dicho, de aquí a aquí tenemos 4 frames. Va a ser lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, en el 5, pum,
De aquí a aquí tenemos 4 frames, por lo tanto en el 9. No me lo cogió bien. Ahora. Y el punto más alto, hemos dicho que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en el 12. Ahí está. Y ahora le damos el Infinity. Vale, aquí tenemos que ir con cuidadito con la curva, como dejamos la forma. Perfecto. Vale. Vamos a ver qué tal. Bueno, está súper exagerado. Voy a hacer un poquito más sutil la subida. O sea, la bajada, perdón. Esto está muy heavy. Dame un momentito, por favor. Vale, seguimos. Bueno. Vale, esto me vale por ahora. Vale. Vamos a setear rotaciones en los pies. Vale, aquí la rotación en X va a ser 0. Lo mismo que aquí. Y por ahora, lo mismo aquí, ¿vale? Vale. En este pie, vamos a poner que en el frame 16, dos frames después, esa rotación tiene que ser 0, ¿vale? Pero en este punto la rotación la vamos a colocar en menos 20 y va a venir de esta rotación. Sin embargo, aquí también vamos a setear dos keys. Nada. Así. Pero en este frame 1 vamos a añadir, aparte de esa rotación 0, el foot roll. Que lo vamos a colocar en 13. Y lo mismo en el 32. Recordad siempre el primer frame igual que el último. Pim. Vale, el foot roll. Aquí está bien, pero dos frames después debería estar en 0, ¿vale? Dos frames o tres, más o menos. Y aquí, porque seguimos teniendo full roll, a ver. Aquí hemos sellado 0. Aquí. Pero... Vale, porque aquí tenemos full roll también. Vamos a poner 0 aquí. Vale. Ahora correcto. Pum, pum, pum. Vale, aquí vemos que aquí el pie nos cruza el suelo. Luego veremos cómo corregir esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho
con este pie aquí. Bueno. Bien. Hasta aquí, más o menos. Correcto. Vale, vamos a... vamos a ver la curva de translación en Z. Y lo que os decía, para este pie, cuando va hacia adelante, no hace falta que esta curva sea lineal, ¿vale? Cuando va para atrás, sí. Entonces, para romper esa linealidad, podemos marcar estas dos curvas y dejarla de esta forma, con lo cual ya tenemos una aceleración y una desaceleración. Y esto, para que sea un poco más rápida la salida, lo que podemos hacer es romper la tangente y acortar esto, incluso subirlo un pelín. Aunque conviene... algo más así, quizás. Vale. En el caso que hemos visto que antes cruza aquí, nada, simplemente podemos venir a la translación en Y, setear un key aquí y subirlo un pelín más. Vale. Que suba un poco antes. Vamos a hacer las curvas... infinitas. Vamos a ver que tengan un buen blending ahí. Bien. Esta rotación no la queremos ahí, con lo cual ahí está. Y esta sí. En realidad la rotación debería ser más fuerte. La rotación en X. Hmm.
Ay, mejor. Lo mismo en este. Demasiado. Bueno, ya me diréis qué os parece esa idea de ir mirando temas de Unreal y tal, no sé. Yo creo que puede ser interesante. Al final, Unreal está consiguiendo algo que llevo tiempo diciendo, y es que la industria del videojuego y la industria del cine, al final van a unir, van a unirse de alguna forma. Al final no sé si habéis visto la demo del kit del chico con la cometa o un corto que presentó Unity en la GDC, en la última GDC, que es alucinante. O sea, el acabado final, el resultado gráfico es increíble. Yo creo que poco a poco, no sé, se van a poder hacer cosas a tiempo real increíbles. Ya también enseñaron los chicos de Hellblade lo increíble que se podía, lo increíble que podía ser, ¿no? Una captura de movimiento con un resultado gráfico a tiempo real. Brutal. Hellblade. Paso a seguir. Hay algo en la traslación Z. Vale, parece que lo está haciendo bastante bien. Otra cosa es la translación en X, que bueno, básicamente lo que vamos a hacer es juntar un pelín más los pies. Ahí. Y ahí. Y también vamos a tocar la rotación en Y. Normalmente el pie no va tan recto, sino que abre un pelín hacia los costados. Bastante mejor.
A ver. Vale, si quisiéramos añadir un pelín, una sensación de dragging o algo que se utiliza bastante en el cartoon, es que en el passing position podemos añadir un poquito de toe tap, que básicamente es doblar un pelín la punta. Para ello, bueno, pues crearemos keys en las poses de contacto. Y en los passing position, pues los bajaremos un pelín. Pum. Y incluso entre el frame este de aquí de contacto y el frame en el que planta, podemos subirlo un pelín para añadir ese efecto de dragging. Y en el de contacto ya que baje. Pum. Vale. Lo mismo aquí. Ahí se nos sigue cruzando el pie, luego lo corregimos. Vale. Aquí en el intermedio. Toe tap. Toe tap. Y aquí en medio, pues hacia arriba un pelín. Tic. Y aquí igual. Toe tap 0, y aquí arriba, hacia abajo. Ahí está. Son esas pequeñas sutilezas que le dan un poco de riqueza a la animación. Vale. Vale, por ahora... Bueno, no, espera. Mira, vamos a ver una cosilla aquí. Y es... esto podría ir más hacia adelante. Lo vamos a tocar desde el graph. La translación en Z. Esto... Bueno, quizás no tanto. Ahí. Y este igual. Ahí, más o menos. Vale. Vamos a ver qué tal dibuja el arco aquí. Vale, para ello podemos ir a Animate. Podemos ir a Create Editable Motion Trail. Lo que voy a hacer es, con Control Shift, selecciono ahí y esto me va a generar el botoncito ahí en el shelf que tengo aquí. De esta forma ya, nada, simplemente selecciono la curva, selecciono ese iconito y aquí me abre las opciones en las que le voy a decir que quiero que me dibuje el arco de esta animación, de este control, del frame 1 al 32. Y de esta forma vemos el dibujo que nos hace el pie. Entonces aquí vamos a decirle que queremos que salga más o menos así. Y passing pose quizás podemos hacer que... Ahí está, un pelín más para arriba. Y el final, para añadir peso, lo que podemos hacer es subir un poco más el pie y rotar la X un pelín más así. Y ahora ya, pum, contacto. A ver qué tal. Mucho mejor. Se puede ir un pelín para atrás. Nah. Ya está bien. Vale, y ahora hacemos el otro.
Vale. Bueno, por ahora tenemos unos pies que más o menos están decentes. Faltaría alguna cosilla, pero lo veremos un poquito más adelante. Quiero avanzar un pelín más con la rotación del chest, del pecho, del spine y del chest, ¿vale? Entonces, cuando hemos dicho que aquí la cintura, la cadera, gira hacia donde tenemos la pierna delante, el resto de la spine va a girar en el sentido opuesto, ¿vale? Para balancear. Así que cogemos la rotación y vamos a rotar para allá. Voy a poner 10. Yo siempre prefiero pasarme un pelín que quedarme corto, ¿vale? Es mejor. Y en 16, pues menos 10. Luego ya podemos entrar a las curvas y suavizar o hacerlas más fuertes. Y ya que estamos, vamos a ir colocando los brazos. Los brazos, como sabéis, pues opuestos a donde va la pierna. Si la pierna izquierda va adelante, pues el pie derecho, el brazo derecho va hacia adelante. Disculpad, pero estoy un poco cansado. No sé si se nota. Vale. Los brazos tampoco hay que exagerarlo muchísimo. O sea, el hombro es importante. Por ahora le voy a dejar las manos cerradas. Vale, y bueno, vemos que esto va para allá, que, o sea, que la cadera va para allá, que la spine va para allá y la cabeza va a ir en la misma dirección que la cadera y el cuello.
Bueno, por ahora va muy robótico, lo sé, pero luego iremos tocando los overlaps y tal. Vale, una cosa que es importante, que nos va a ayudar a ganar mucho, mucho peso y tal, falta el cuello, es la translación en X de la cadera. Entonces, la translación X la vamos a setear sobre todo en los passing poses. ¿Vale? Entonces, cuando esto levanta el cuerpo, el balance, el cuerpo se va para allá. Vamos a poner en 3, ¿vale? Y cuando lo tenemos en el 20, pongamos 24, menos 3. De este modo, pum. Vale. Vamos a las curvas un momentito. Vale, lo que podemos hacer es traernos. A ver, esto estaba en el key 7. Nos lo traemos al 0. Y este mismo. Al 1, perdón. Este mismo nos lo llevamos al último. Y ahora ya tenemos esta curva para hacerla infinita. Y llevarnos esto otra vez al 7. De esta forma ya tenemos el loop. Eso. Con esto ya gana mucho más. Vamos a acabar de setear las rotaciones en Y de la cabeza. Bueno, quizás es un poco excesivo. Yo creo que sí. Bueno, lo que hacemos es lo mismo que lo estamos haciendo todo el rato. Ciclo, ciclo. Y aquí, como nos hemos pasado, lo que podemos hacer para reducir estos valores es venir aquí y hacer multiplicar igual a, por ejemplo, la mitad, 0.5. ¡Pum! Y de esta manera ya tenemos la curva mucho más sutil. Vale. Bien. Otra cosa importante es el tilt del peso, del cambio de peso. Entonces, para anotar esto, creo que lo voy a hacer. ¿Vale? Sobre este control. Cuando levantamos el pie, lo que estamos haciendo realmente es cambiar el peso. Entonces, normalmente va a recaer sobre la otra pierna, de esta forma. La rotación Z, menos 14, por ejemplo, lo voy a hacer bastante marcado. Y aquí pongamos menos 2, por ejemplo. Pum. Hasta la pose de contacto. Aquí se va a aguantar. Bueno, aquí. Pum. Y aquí va a volver a cambiar en el 21, por ejemplo. Aquí teníamos menos 14, pues aquí 14.
Y aquí otra vez. Sí. Bueno, está muy marcado. Sobre todo para ser un hombre. Oh, wow, oh, ¿qué pasa ahí? Vale, entonces... Vale, vamos a ver esto. Pues va a ser, vamos a subir un pelín, esto lo vamos a bajar un pelín, y aquí, bueno, deberían de ser poses, holding poses, más o menos, ahí, esto, ahí está, ahí está, a ver qué tal. Ese meneíto. Bueno. Habría que suavizarlo, realmente. Pero bueno, por ahora lo dejaremos así. Vale, pues hoy lo voy a dejar aquí. Mañana seguiremos... intentaré seguir mañana, ¿vale? No, mañana no puedo. El miércoles... Miércoles... Seguiremos con el... Con el ciclo de caminar. Y... intentaré hacer un mini tutorial de cómo... hacer un modelo... muy rápido, muy rápido. Un modelo en ZBrush. Llevárnoslo a Maya, hacer un esqueleto muy simple, hacerle una mini animación muy simple y llevárnoslo a Unreal, ¿vale? Bueno, nos vemos el miércoles. Chao.